Donde Jesús no está, nada tiene valor. Por eso es tan importante que tú tomes una posición radical a establecer la verdad de Cristo en tu vida. El tiempo de jugar a los cristianos se acabó. Este es el tiempo de caminar en la palabra, de caminar en la fe, de exaltar el nombre que sobre todo nombre. El tiempo de desafiar al miedo, el tiempo de desafiar toda mentira del diablo. Este es el tiempo que tú tienes que estar firme en lo que has creído, porque Dios está contigo y hoy Él te muestra sus manos y sus pies. Él venció la cruz. Tu Dios nadie lo puede detener, y como a Él nadie lo puede detener, a ti tampoco te pueden detener. Tú necesitas a Jesús porque es el propósito que Él te da, que te hace feliz, que te hace lleno, porque fuiste creado para ese propósito. Es como que si tú eres un avión y nunca te llevan a un aeropuerto, tú vas a ser un avión amargado porque nunca te llevaron a un aeropuerto. Deja que el Señor Jesús te lleve a tu aeropuerto. Jesús siempre marca la diferencia. Hoy necesitamos a Jesús en la familia, en las escuelas, en el gobierno, en las empresas y en la iglesia. Alabado sea Dios, que tengo que decir eso. Porque hay 40 iglesias ahí que está de todo menos Jesucristo, que es el que tiene que estar. Sin Él el temor y el vacío reinan. Sin Él no hay propósito, no hay sueños, no hay metas. Sin Él no hay poder ninguno. Sin Él no hay poder ninguno. La ciencia es limitada, la inteligencia del hombre es limitada, y las naciones con sus ejércitos son limitados. Pero Él, Él sí que no tiene límites. Y sin Él no hay poder, necesitamos el poder de Dios.